El tema de hoy, pecados. Este es el problema de todos. El tema es pecados del cuerpo. Pecados del cuerpo. Hermano, yo quiero que todos nosotros entendamos, y no es difícil esto entender porque estamos en esta vida, pero como creyentes, amén, solo sabemos que hay un cielo y un infierno. No hay vuelta que dar. No es que si sí o que si no, o para arriba o para abajo, o con Dios o con el diablo, no hay vuelta que dar. El purgatorio que antes creíamos que existía, pues había sido falso, no existe. No existe. No pensábamos cuando estábamos en esta iglesia, estábamos en la tradicional, y así nos enseñaron. Cuando conocimos la verdad, me dijeron, es que no hay purgatorio. Dice, ¿cómo es eso? Y tanto dinero que gastamos en las velas y todo eso, no, para nada. No hay purgatorio, te vas arriba o te vas abajo. Y se acabó. Y los muertos más o menos, ¿verdad? Porque hay unos que son malísimos, otros que no son tan malos, son más o menos. Entonces, ¿dónde están ellos? Y están con los mismos, con los malos. O están con los buenos o están con los malos. No hay un término medio. Aquí no es como en el steakhouse, como la quieres, well done o rare, como quieres. No, aquí estás bien o estás mal y listo. Medium well, dices casi casi, pero no casi. No, si está bien o está mal. Y nosotros entendemos, hermano, como cristianos, así dice la palabra, cielo o infierno. El único problema para nosotros para llegar al cielo, ¿cuál es? El pecado. Usted le echa la culpa al diablo. Mire, usted le puede echar la culpa al diablo, no usted, pero cualquier otra persona, echarle la culpa al diablo de todo. Cuando vaya a la presencia del Señor, decirle, mira, el diablo es así, es así. Y todo eso, por eso hice lo que hice, por culpa del diablo. Y eso no funciona. Ok. Entonces dice, bueno, si le hiciste caso a él, pues mejor te vas con él. Entonces, este versículo, hermano, aquí que estamos leyendo, capítulo 12 de Romanos, dice, hermanos, esto es a la iglesia, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Yo no puedo, aunque estoy casado años con mi esposa, no puedo presentar el cuerpo de ella como sacrificio vivo. Debo presentar mi propio cuerpo. Eso es para cada uno de nosotros. El cuerpo que tenemos que presentar, lo dice la Biblia, debe ser santo y agradable a Dios. Ese es un culto racional. Eso es lo que estoy leyendo en la palabra del Señor. Entonces, hermano, el cuerpo en el cual yo debo trabajar es en el mío, mi carne, mis debilidades. Y cada uno de nosotros tiene diferentes debilidades, no tenemos las mismas. Ok, pero todos tenemos esto. Pecado, hermano. De no poner nuestro cuerpo en el cuidado del Señor, en la custodia del Señor. A mí usted sabe lo que es una custodia. Okay, lo ponen a usted en un lugar y le ponen 6 policías alrededor para que lo custodien, que no se escape. Quisiéramos estar en la custodia del Señor todo el tiempo y que Él nos proteja para que no nos escapemos. Porque un descuido del Señor y ya nos resbalamos, deslizamos por abajo. Y entonces estamos toda la vida peleando ¿con quién? Con este cuerpo. Hermano, todos nosotros estamos en una lucha permanente con este cuerpo. En el libro de Efesios, el capítulo 5, Efesios 5, dice la palabra del Señor, verso 17 hacia adelante. Dice, por tanto, esta palabra es bien clara lo que dice el Señor, no seáis insensatos. ¿A quién le gusta que le digan insensato? A nadie. No seáis insensatos, dice la Escritura, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora mire, le habla a la iglesia en Éfeso y le dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, mire, alégrese porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. No una vida aburrida, no una vida tediosa, hermano, ay, qué pena, tengo que ir a la iglesia de nuevo, qué aburrido, qué hora es y ya se está haciendo muy largo. No, una vida alegre. El Señor nos menciona aquí, hermano, que tenemos que hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando todo el tiempo y dando gracias a Dios. Esto es completamente diferente de la vida de millones de personas que están en quejas, en lamentos y ta, 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 toda la vida, en vez de vivir como Dios dice, alégrese.
Gócese, ¿alguien se goza esta noche? Ok, gócese, hermano, porque esto, de esto se trata, gloria al Señor. Amén. Inmediatamente termina esto, el siguiente texto dice: someteos unos a otros en el temor de Dios y entren en el área matrimonial. O sea que cuando habla de gozo, pasa a la pareja, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces, como que se le quita el gozo a las damas. Dice: primero me dice gozo, me dice danza, me dice alegría, me habla de felicidad, y después me dice: bueno, sujétate a tu marido. Dice: ¿para qué me pone la mermelada si después lo va a cubrir con algo? Y hermana, ¿por qué el Señor menciona directamente eso? No le da un rodeo, va, ¡pum! Casadas, sujétense a sus propios maridos. Amén. El marido es cabeza de la mujer, Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres. Los maridos que estaban contentos con el versículo 22, que es el versículo favorito de los varones, ¿verdad? Esposa, sujétense al marido. Ese es el versículo que todo varón sabe de memoria. Pero tiene que aprender también el versículo siguiente, el versículo 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, el Señor, cuando habla, hermano, de esto, no seáis insensatos, está dando una ensalada para ver lo que es la vida. ¿Ok? ¿Cómo tienes que comportarte? ¿Con gozo, con alegría? ¿Con quién? ¿Con tu esposo o con tu esposa si eres casado? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y debes amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ayudándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, hermano, aquí lo que la Biblia entra en esto, en el capítulo 6, que es el siguiente, habla de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces, esto es un conjunto armonioso de una familia. Pero todo eso empieza, hermano, con cuidado. Poner letreros, peligro. Como cuando uno va por la calle, hermano, y de pronto hay letreros y dice: cuidado, aquí hay un bump, un poco de cemento, ¿cómo se llama eso? Que el auto, si no vio eso, pues se le va a romper el coche si está a velocidad. Tiene que tener cuidado en la vida. ¿Cuidado de quién? Cuidado de su cuerpo. Porque ese es el tema de hoy, pecados de nuestro cuerpo. Yo no culpo a mi esposa del pecado, que de ella, de mis hijos. Es mi pecado el que yo tengo que corregir. Ayudar a mi esposa, ayudar a mis hijos, pero nunca olvidarme que el pecado número uno es el que yo tengo que ver en mí mismo. El Señor dijo: podemos mirar el pecado de otros, pero no miramos la viga que está en nuestros ojos. Entonces necesitamos entender, hermano, hay apetitos. Y ustedes van a discernir el lenguaje. Okay. Hay apetitos desenfrenados. Y el freno está en mí mismo. Depende de mí si freno o si acelero. Porque hay apetitos que no son lícitos. Extramatrimoniales, extramaritales. Entonces uno puede entender eso, dice: mira, hermano, pero pues se me presentó. No es que se te presentó, se va a presentar toda la vida. Tenemos que aprender a tener freno y no vivir en desenfreno. ¿Ok? Apetitos carnales que vienen, y los adultos, pues, les pido que agarren, abren los oídos. Apetitos, ¿ok? Que necesitan en la pareja, amén, satisfacer. Si está hablando de comida o de las comidas favoritas que tienen ustedes. Entonces, tiene usted, hermano, como familia, entender esto. Hay pecados de este cuerpo que, si no tengo cuidado, estos pecados han destruido pastores, han destruido ministerios, han destruido músicos, han destruido familias enteras, han dividido iglesias, han dividido hogares, han causado llanto. Amén. ¿Por qué? Por no hablar claro de lo que es el pecado del cual nosotros tenemos que enfrentarnos cada día de nuestra vida. Amén. Debemos tomar el agua de nuestra propia cisterna, dice la palabra del Señor. Entonces es importante. Entonces, como familias, nosotros, porque todos aquí somos una familia, la familia de la fe, tenemos que entender, hermanos, y esto es importante, quiero que entienda, que la persona que está delante, detrás, es nuestra familia. Porque es un hijo o una hija de Dios, y por lo tanto es mi hermano o mi hermana.
poner un dedo en mi hermana, Dios me lo va a demandar. Porque es mi hermana. Estoy hablando en el espíritu. Tenemos que cuidar a mi hermano. Dice, sí, pero se presentan cosas. Jóvenes, ustedes que están acá jovencitos todavía, tienen que entender eso. Es tu hermano, es tu hermana. Cuídate. Porque todo tiene su tiempo y ahora no es tu tiempo. Ahora es tiempo de estudiar, de gozarse, de tener amistades, de disfrutar del Señor en su vida de solterío. Este es tu tiempo, hermano. Joven, señorita, te llegará el tiempo cuando el pastor, si Dios me permite casarte un día, joven, y pues mira, os declaro, pam, pam, marido y mujer, listo. Y la pareja de ahí en adelante cambia completamente y dice, bueno, de aquí en adelante, ahora tú eres mío, yo soy tuya, y se acabó lo demás. Ya no hay otra opción, ya no hay otra mirada, ya no hay una cosa por allá que se corta todo eso. ¿De qué depende eso? Yo estoy hablando de qué, pecados del cuerpo. Pecados, hermano, tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, como cristianos, hermano, frenando los apetitos desenfrenados de esta carne, porque esta carne lo único que quiere es pecado. ¿A cuál de ustedes, amén, se le hace placentero levantarse a las 5 de la mañana para orar? En la carne, no en el espíritu es agradable, pero en la carne. Dice, ay, no puede ser, ¿qué hora? Ya a los 5, se pasaron 2 horas recién. Ya, vámonos. ¿A quién le gusta? La carne no le gusta. Pero si le diría, mira, hay una fiesta, ¿verdad? Donde el amigo allá hay parrillada, hay carne, qué sé yo. Vamos a estar desde las 11 de la noche hasta que se acabe la carne, 5 o 6 de la mañana. Pues vámonos. En el mundo hemos tenido fiestas, Dios mío. ¿Verdad? A las 11 de la noche uno está en la puerta de la casa, dice, ¿entras o sales? No, no, recién salgo, vámonos. Y vámonos para allá, ¿para dónde? Oh, para donde la carne quiere. El esqueleto le gusta moverse, la música de allá, la cerveza por allá, las otras personas por allá y todo esto, hermano. Esto para la iglesia no es así. Una vez que el Señor ya nos limpió, ya nos perdonó, mire lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ahora. Tenga cuidado. Tenga cuidado, no seáis insensatos. No os embriaguéis con vino. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El vino, la atracción de este mundo es pecaminoso. Yo le pido a la iglesia que entienda y discierna el mensaje de Dios hoy. Y uno dice, hermano, ¿por qué me está diciendo eso? Yo tengo una buena esposa, qué bueno, cuídatela. Yo tengo un buen marido, qué bueno, ponle una cerca ahí. Yo tengo mis hijos son un puro ángeles. Me alegro mucho, espero que así siempre sean. Pero si yo fuera tú, pongo un cerco. Amén. Si yo fuera tú, pongo un cerco. ¿Sabe por qué? Porque no hay carne en la cual se pueda confiar. Ninguno. Usted, hermano, dice, no, hermano, es que usted no me conoce a mí, yo soy angelito de la cabeza hasta los pies. Sí, hasta en las uñas de los pies tengo alitas de ángeles. Soy pregúntele a quien quiera, soy un sueño. Bueno, ni tú te lo crees. Porque nadie puede confiar en su debilidad de la carne. Por eso yo le pido a la iglesia, hermano, tenga cuidado con los hermanos de la fe, con sus hermanitas de la iglesia, con los que están allá en la escuela, con los vecinos, con quien sea. Tenga cuidado con las redes sociales. Redes sociales destruyen. Redes sociales que no son bien usadas causan bastante efecto en los hogares, en las familias, en los jóvenes. Tenga cuidado. Problemas. Pecados de la carne. Amén. ¿Sabe dónde está el peligro que el Señor dijo? Tus ojos. ¿Dijo el Señor o no? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿por qué dijo eso? Porque los ojos, una mirada. Y la estatua de allá arriba puede ser que se derrita. ¿Qué pasó? Una mirada. Una palabra. Que se pueda decir en doble sentido. Porque hay palabras que uno parece que le está diciendo así, pero se le da así para que a ver cómo cae. Una palabra
puede quebrar el corazón de un hombre fiel, una mujer fiel, un joven, una señorita, un anciano, un adulto. Una sola palabra inapropiada hacia alguien, hermano mío, de pecado, puede hacer que su carne despierte, su carne reviva. 10 minutos atrás está hablando en lenguas y un minuto después empieza su carne a sentir un cosquilleo. ¿Qué es? Pecados de la carne, pecados del cuerpo. Y el hombre dice: no, pastor, ese mensaje no le entiendo ni un pío. ¿Sí lo entiende? Sí lo entiende, excepto que usted sea de 5 años, 6 años. Pero sí lo entiende. Dice: no sé ese cosquilleo que usted habla, ¿qué es? Es cuando alguien se le acercó y le dijo algo. Y no era su esposa ni su esposo. Y le dijo una cosita sencilla. Y usted, oh. Guárdanos, Señor. Estoy hablando, hermano mío, he empezado diciendo el mensaje. Hay dos lugares solamente para donde nosotros vamos a pasar la eternidad: arriba en el cielo o abajo en el infierno. Y no estamos destinados para irnos para abajo. Dele un aplauso al Señor, Él lo merece, hermano. Amén. Tenemos que cuidarnos. Cuida a tus hijos. Cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo está como un león rugiente. Ahora, nunca se confunde, usted no es el diablo, pero no se comporte así tampoco. Porque algunos dicen: yo de diablo no tengo nada, bueno, entonces, ¿por qué andas como un león rugiente buscando a quien devorar? Ah, estás muy parecido. Tal vez no seas, pero ahí por ahí andas, ten cuidado. A ver, nosotros tenemos que andar con los ojos abiertos, amén, tenemos que andar con la mente despierta. No seáis insensatos, me dijo la palabra del Señor hace un momento aquí, hermanos, sino entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos vayamos al cielo. Así de claro, vámonos para arriba. Nos vamos con el Señor. Ahí anda la gloria a Dios. Ya muy conocido Gálatas capítulo 5, muy conocido. No es la primera vez que me va a escuchar de esto y no va a ser la última. Pero así está escrito. 5:19 de Gálatas dice: manifiestas son las obras de la carne. Lo primero que dice es adulterio. Lo primero. ¿Qué es lo segundo? Fornicación. Relacionado con pecado de la carne. ¿Qué es lo tercero? Y esto ya les he enseñado. Inmundicia, pecado de la carne. ¿Qué es lo cuarto? Lascivia. ¿Qué es esto? Pecado de la carne. Las cuatro primeras cosas que nos habla ahí son pecados de la carne. Tenemos que entender eso. El Señor lo puso ahí porque hay una razón. Dice: mira, eso no viene de Dios, viene de la carne. Eso no es espiritual, eso es pecaminoso, eso te va a llevar a la perdición. Tienes que salir de los pecados del cuerpo. Hay pecados atractivos, amén, que la carne quiere caer en eso. Hay que salir en medio de eso, hermano. Apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos y por hijas, dice el Señor. Cuando la carne domina el espíritu, entonces el espíritu cae. Dice: imposible, el espíritu es más fuerte que la carne. No siempre. Depende, porque la voluntad del hombre tiene derecho a escoger espíritu o carne. El espíritu es más fuerte, lógicamente que sí, si es el espíritu de Dios. Pero no dando lugar al espíritu y dando lugar a la carne, amén, entonces esto va a hacer que el espíritu tenga que bajar. ¿Para qué? Para vivir una vida carnal. Yo puedo cantar himnos carnalmente, puedo danzar carnalmente, amén, puedo cantar himnos allá, puedo testificar a la gente carnalmente, puedo salir a testificar a las damas en las calles de Jesucristo con las miradas carnales, puedo dar palabras hablando del mensaje de Dios, amén, con un tono, amén, sofisticado para alcanzar ese corazón y la mirada de esa mujer. Puedo ser un evangelista carnal. Amén. Puedo ser un predicador carnal. Puedo ser un cantante carnal. Hermano mío, ¿de qué depende de eso? Amén. Vivid en el espíritu. Amén. Deja las cosas de la carne. Porque Dios te conoce. Alguien da la gloria a Dios. Amén. Es que esto es Biblia, mis hermanos. Amén. Primera Corintios dice la palabra del Señor, capítulo 6. Verso 15. Amén.
Primera Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quiero que entienda esa porción. Vuestros cuerpos, todo este cuerpo, desde mis cabellos hasta las puntas de mis dedos, es cuerpo de Cristo. No puedo deshonrar lo que es de Cristo. Es cuerpo de Cristo. No el mío solamente, todos los bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué? Y dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Oiga bien, eso es Biblia, yo sé que lo dije rápido, usted está con sus niños ahí, pero dije, wow, puedo convertir este cuerpo santo, que es cuerpo de Cristo, en un cuerpo de algo de perdición. Sí. ¿Puedo yo ahora que estoy levantando las manos santas sin ira ni contienda, mañana estar sufriendo condenación por causa de ojos alegres? Amén, tenga cuidado. Tenga cuidado. El hombre que no puede decirle a su esposa con libertad, toma mi teléfono y yo me voy hoy día a trabajar sin teléfono. Amén. Y no te lo dejo bloqueado, te lo dejo abierto. Transpira. Entonces, ay Dios mío, usted sabe eso, se cuenta como chiste en los seminarios matrimoniales, pero no es chiste. El hombre que salió y de pronto, ¿qué pasó? Ay, que pues tu esposa está con tu teléfono, está viendo tu WhatsApp. Ay, mamá mía, vámonos. A la casa, 100 millas por hora, no importa si es zona escolar, lo que sea. ¿Por qué? Paro cardíaco. Entonces, tenemos que entender eso, mi vida tiene que ser limpia. Mis hijos pueden agarrar el teléfono a mirar, oye papá, ¿y qué es esto? Y mira, estas muchachas son demasiado pobres, casi no tienen cómo vestirse. Papá, ¿qué? ¿Quiénes son? ¿Tus primas? ¿Quiénes son, papá? Y el papá, no, entonces, ¿de dónde salió eso, muchacho? Mira, que deja el teléfono. Tienes que aprender a vivir en limpieza. Amén. No para que miren tus hijos. No para protegerte de tu esposo, de tu esposa, pero para protegerte de las garras del enemigo, hermano, que te quieren agarrar. Amén. Para agradar al Señor con todo tu corazón, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hay un pecado, hermanos, en no reconocer que nuestros cuerpos, amén, aquí dice la palabra, son miembros del cuerpo de Cristo. Mira estas manos. Dice, oh, yo puedo hacer lo que quiera. Tocar lo que quiera. Acariciar lo que quiera. Agarrar lo que quiera. Y hacer lo que quiera. Acuérdate, estás hablando de unas manos que son el cuerpo de Cristo. ¿Entendiste eso? Entonces, cada vez que vas a hacer algo, este es el cuerpo de Cristo. Voy a mirar algo, es el cuerpo de Cristo. Voy a decir algo, una palabra que se quiera ir medio doblada. Ay, es el cuerpo de Cristo. La lengua es de Cristo. Mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies. Todo mi ser completamente sea guardado irreprensible, dice la palabra del Señor, para el día del Señor. Alguien da la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay un pecado. Hay un pecado en no reconocer que somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí poco más adelante dice la Biblia, 1 Corintios 9, 27. Así dice el apóstol Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto lo he predicado el domingo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. No, esto he predicado a los varones. Ok. Golpeo mi cuerpo. Es decir, ¿sabes qué? Este cuerpo no me puede a mí mandar. Yo no puedo sujetarme a este cuerpo, no, este cuerpo lo voy a sujetar al Espíritu. Por eso cuando vienes a la iglesia, mi hermano, es importante que vengas para recibir. Aquí no estamos para tirarle piedra a nadie, hermano, todos estamos en el mismo cajón. Estamos aquí para recibir de Dios, amén, para agarrar fuerzas, para llenarnos de su Espíritu. Amén. Para llenarnos de su Espíritu. Por eso que en esta iglesia tenemos mucho cuidado hasta con la oración. Ahora tenemos cuidado por la pandemia, pero siempre hemos tenido hasta para orar varones con damas.
Nunca en esta iglesia un varón ha tocado el cuerpo de una dama para orar por ella. Dicen, ay hermanita, que Dios te bendiga y que te sane de esas heridas que traes ahí. Y la hermana, ay, sigue orando, hermano, sigue orando. Eso está tremendo. Nunca. Nunca. Los varones decimos, prohibido. Ministros pueden orar con mucho respeto, poniéndole una mano delicadamente en la frente, en la cabeza. Basta, con la unción de Dios. Cuidado. Las hermanas nunca han orado por un varón aquí. Por lo mismo. Ay, hermano, mire, voy a orar por usted, hermanito. Ay, que Dios le me lo bendiga. ¿Verdad? Que la Biblia dice ósculo santo. Ay, ¿qué ósculo santo? Una vida carnal. Un corazón carnal. A mi mirada carnal. Amén, la palabra carnal, todo es carnal, la carne no va a heredar el reino de los cielos, amén, no puede heredar en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Golpeo mi cuerpo, hay un pecado, mis hermanos, en no sujetar el cuerpo al Espíritu. Le voy a decir una vez más, aquí no hay Superman, nadie es tan fuerte que dice, ah, hermano, a mí no me voltea nadie. Yo ya pasé eso, yo soy... Eso no existe. Si Dios no está contigo, estás perdido. Si Dios no agarra tu lengua y te la amarra, se va a salir una palabrita por allá. Si Dios no pone sus manos, hermano, en tus ojos, amén, con un colirio limpio para limpiarlos, las miradas se van a desviar. Y esto puede causar destrozos en hogares, en familias, hermano mío. Lágrimas en los hogares. ¿Por qué? Por causa de no cuidar, hermano, los pecados de este cuerpo. No entender, Dios mío, tú me has puesto en una iglesia para salvación. Para salvación. Si hay alguien que está escuchando aquí o allá en la distancia y va a la iglesia con el propósito de buscar muchachas o muchachos, amén. La iglesia no es para eso. Dice, no, yo voy a buscar allá, a ver qué agarro. Hay solterones afuera, viene a ver, dice que en las iglesias hay muchachas bonitas. A ver qué agarro yo. Y apenas el pastor mira eso, lo lleva para un lado. Y dice, ¿sabes qué, muchacho? Esto no es para ti. Las cantinas están en la otra esquina. Aquí están las santas de Dios. Aquí no hablamos de eso. No estamos para eso. Amén, no queremos nada de eso. Si vienes a este lugar, te vienes al altar, te arrepientes de tu pecado, alabas a Dios, sal de esa vida, Dios te va a dar una buena esposa en su tiempo. Ok, 1 Corintios capítulo 3, dice, no sabéis, estos versículos usted los sabía, ¿verdad? No sabéis que sois templo de Dios. Ahora es otra historia. Míreme bien, la Biblia dice que soy templo. Yo no sé cómo me vean ustedes, pero soy templo. Ahora mire a la persona que está a su lado y dice, wow, este es un templo. Al otro lado es un templo, allá adelante es un templo, allá atrás es un templo. ¿Qué somos? Templos. No templos de la diosa Diana. Templos de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, somos tan importantes que si no cuidamos, dejaremos de ser templos de Dios y seremos templos paganos. Amén. Y no, la Biblia dice aquí, mi hermano, somos templos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. No puedo destruir el templo de Dios. 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruye este templo, ¿cuál es el templo? Desde mi cabello aquí arriba hasta abajo. Lo que digo, lo que hablo, lo que siento, lo que vivo, etcétera. Todo lo que hago. Por eso, hermano mío, cuando venimos al altar, algunos y lógicamente solamente una persona nueva no se dio cuenta. Las damas vienen a este lado, los varones vienen a este lado. ¿Por qué? Por la misma razón, queremos que las damas alaben en libertad, los hombres en libertad, gloria al Señor. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado. Acá venimos débiles a fortalecernos, no a debilitarnos. Acá venimos a fortalecernos en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Mire, hay un pecado, aquí estoy leyendo en la Biblia, de no tratar este cuerpo
como templo del Espíritu de Dios. Estoy hablando de pecados de la carne. Okay. Hay un pecado en eso y usted tiene que tener cuidado. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué más dice? Los cuales son de Dios. Entonces, hermano, esto que está aquí, este templo, es templo de Dios. Todo es de Dios. Yo soy de Dios. Iglesia, usted tiene que gritarlo. Soy de Dios. Soy de Dios, le pertenezco a Él. Él me compró a mí. Por eso es que en la iglesia alabamos, nos gozamos, hermano. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con un precio, a precio de sangre en la cruz del Calvario. Hermano, no somos mercancía barata. De verdad, no somos mercancía de segunda mano. Comprados con semejante precio. Es que, hermanos, realmente no estamos valorando lo que somos. Yo estoy predicando, hermano, el día de hoy, pecados del cuerpo. ¿Nosotros podemos evitar esos pecados del cuerpo? Definitivamente que no. Que sí. Mire, le voy a decir algo. ¿Qué pasaría si Abraham no hubiera oído la voz de su esposa? ¿Sabe qué le dijo su esposa? Ya estoy vieja, no puedo tener hijos. Agarra mi sierva. Agar. Esa muchacha. Dame un hijo a través de ella. Y ponerle una bandeja al hombre así, imagínese. ¿Estás segura? Seguramente volvió el varón. Me lo repite. Que vaya allá. Sí. Ok, pero me estás diciendo. Sí. Ok, me lo estás diciendo. Él oyó la voz equivocada. Y no la voz que le dijo el Señor, yo te voy a dar. Amén, tengo una promesa, yo tengo descendencia para ti. Pero la descendencia y la bendición que Dios da no es por caminos que van por alrededor, por atajos. Amén, las bendiciones de Dios son claras, hermano. Aunque todo parezca difícil, aunque todo parezca oscuro, si Dios te lo promete, Dios te lo prometió. Y se acabó. Y Dios te lo va a dar. Amén. Y Abraham, claro, se fue de luna de miel con la esclava. Y al poco rato, mira, qué bonito, tengo dos, una por aquí y una por allá. Feliz. Al poco rato, tuvo que acercarse a una de ellas y, ¿sabes qué? Tienes que irte. Y te llevas el hijo más. ¿Pero cómo es eso? Sí, ella dijo, no, ya no te quiere aquí, te me vas. Y si no hubiera habido esa voz que entró en el corazón de Abraham allí, hermano mío, no tendríamos problemas con los árabes hoy día. De verdad, no habría ese tipo de problemas. Si Lot nunca hubiera ido a la ciudad de Sodoma buscando la oportunidad grande de su vida, su esposa nunca se hubiera convertido en estatua de sal. ¿Pero qué pasó? Leemos la historia solamente, oh, se dio la vuelta, miró y pues la curiosidad, bueno. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos echado una miradita. ¿Qué de malo tenía eso? Obediencia. Dios dijo, no te des la vuelta, no te des la vuelta. Pero Lot, todo comenzó cuando Lot empezó con Abraham. ¿Dónde quieres? Y Lot empezó a mirar, oh, aquello que me conviene, ahí quiero. No buscó la voluntad de Dios, buscó lo que a él le gustaba. Y ahí está el problema. No busques lo que te gusta, busca la voluntad de Dios. Porque esa es la mejor cosa para tu vida. Alguien da la gloria al Señor. Ok. Ya tenemos que irnos. Usted ya está bien golpeadito. Estamos vendiendo pomadas del Espíritu Santo afuera, gratis. Para que se refresque un poco. Pecados de la carne. Si Lot no se hubiera emborrachado. Porque se emborrachó Lot. Y las hijas suyas vinieron. Y hubo pecado de incesto entre Lot y sus hijas. Si no hubiera habido ese problema de pecado que está en la Biblia del problema de Lot, los enemigos más grandes de Israel no hubieran sido los que fueron, los amonitas y los moabitas. ¿Quiénes eran ellos? Los hijos de las hijas de Lot. Ahí se formó los grandes enemigos de Israel. Pero ¿cómo comenzó eso? Con una borrachera, pecado de carne. Y después de un pecado viene otro, las hijas vinieron y bueno, pues, y después los hijos. ¿Sabes una cosa? Tu familia está fácil para ser construida o fácil para ser destruida. ¿De qué depende eso? Del pecado de la carne.
el pecado del cuerpo. Mi cuerpo quiere muchas cosas. Amén. Mi cuerpo desea. ¿Y qué tiene que decir uno? Sujétate al espíritu cuerpo. Golpeo mi cuerpo, dijo Pablo. Es que no. Y el cuerpo es que sí, es que no. Y si no puedes, ayuna, ora, ayuna, ora, ayuna, ora, ayuna y ora. Amén. Amén. Ok, voy a terminar con esto. Primera Corintios capítulo 5. De cierto se oye, este es a la iglesia en Corinto. De cierto se oye que entre vosotros hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene hasta la mujer de su padre. Mire, mire cómo estaba la iglesia en Corinto. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura, póngase de pie. Un poco de levadura. Pastor, yo soy una buena persona. Tengo poquito nomás de carnalidad, un poco de levadura. Yo soy un poquito pícaro. Me gusta molestar a la muchacha. Un poquito nomás, pastor, no es gran cosa. Poquito. Un poco de levadura arruina toda la masa. Personas que están casadas, guarda tu matrimonio. Porque de eso está dependiendo tu salvación. ¿Qué sabes tú si harás salvo a tu mujer? ¿Y qué sabes tú, hermana, si harás salvo a tu marido? Agarra tu casa con todas tus fuerzas. El enemigo te la quiere destrozar. Jóvenes, una vez más, ¿quieren ver días buenos? Depende de que sujete su cuerpo. Amén. Todos hemos tenido la edad que ustedes han tenido. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todos hemos pasado esa edad. Pregunte aquí a los hermanos que ya. Y uno piensa en ese tiempo. Dice, oh, si no es el Señor, el hombre no puede solo. Pero jóvenes, sí se puede. Aquí la palabra del Señor dice, ¿verdad? Un poco de levadura, un poquito nada más de esto, y va a leudar toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Yo vengo no a dar mala noticia, yo vengo a dar buena noticia hoy. Amén. Mire, hay algunos que tienen un radar ahí para la policía, ¿verdad? Que está yendo a 80 millas por hora cuando dice 60, y el radar dice, tú, 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 ay, policía, 55 millas para pasar al policía suavito. No se da cuenta que el policía quiere protegerle. Yo prefiero que me dé un ticket, a mí que me haya protegido de tener un accidente. Amén, mejor dame un ticket, policía, voy a ir a pagar a la corte 200, 300, lo que quiera, pero me protegiste de un accidente. Es mejor que el Señor nos proteja de un accidente aquí ahora. Amén, con una reprensión, Señor, repréndeme, corrígeme, enséñame, haz algo conmigo, haz lo que sea con tal de frenarme antes de que sea tarde. ¿Sabe qué pasó con la iglesia en Corinto? Era una iglesia carnal. Iglesia carnal. ¿Cómo es eso? ¿Acaso la iglesia no es de Dios? Si esa iglesia se convirtió carnal, Dios tuvo que enviarle un apóstol ahí para decirle, mira, pa, 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 pa. Y falta mucho por decir ahí, pero bueno. La carne. Todos miren su carne. Arréglatela, pero para agradar a Dios y a tu pareja. El momento que pintes tus ojos para mirar a los extraños, pintas tus ojos con antimonio y los extraños pueden caer y el pecado es doble. Amén, por lo que hiciste y por lo que causaste. Pero aquí en la iglesia vamos a hablar bendición. Vamos a hablar Espíritu Santo.
Oh, Espíritu Santo, lléname, 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 lléname con tu poder. Espíritu Santo, aleluya, guárdame, 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 aleluya. Guarda mi hogar, Espíritu Santo, guarda mi familia. Acuérdese los cantos de los niños, cuidadito los ojitos, lo que miran. Eso es para nosotros los viejos también. Cuidadito los ojitos, lo que miran. Cuidadito los oídos, lo que oyen. Cuidadito los lengüitas, lo que dice. Cuidadito los piecitos donde caminan. Cuidadito los deditos, lo que escriben. ¡Cuidado! Todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alguien da la gloria, la honra al Señor. Es que Dios es bueno. ¡Alégrate! Mira, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿La carne o el espíritu? El espíritu, hermano. El Espíritu tiene que mandar. Usted tiene que decirle, mire, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y decirle estas manos, mira, manos que te levantas ahora mismo. ¡Pam! Y boca alabas a Dios y alabe a Dios. Y ojos, santifíquense. Y consagre su vida ahí donde está. Si quiere correr un poco, aquí está altar, está abierto, mantenga una distancia. Amén. Yo sé que necesitamos altar. Yo no puedo estar con un culto sin altar, hermano. Haga su distancia. Puede ser un altar más allá atrás, pero haga un altar ahí donde está. Si tiene su familia, agarre su familia, haga un altar. Dígale a su esposa, a su esposo, mira, mijo, hemos estado batallando cabeza con cabeza. Mira, pongámonos de acuerdo ahora. El Señor viene, el Señor está a las puertas. Y el Señor nos quiere llevar juntos. Amén, para el día del Señor. Levante sus manos ahí donde está ahora mismo. Exalte el nombre del Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús.